Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate aquí en Las Vegas. Y bueno, vamos a estar hablando sobre qué cosa es el título de una casa, es decir, cómo encontrar el título de mi casa. Hoy me llamó una cliente y me preguntó: Juan Carlos, yo compré mi casa, ¿dónde está el título de mi casa? Vamos a ver la diferencia entre el título de un carro, el título de una casa. Vamos a ver qué cosa es el Deed of Trust y qué es el Deed of Recompense. También vamos a ver dónde usted puede, una vez que ya haya pagado la casa, dónde usted puede pagar sus taxes. Y también vamos a hablar de que, ¿por qué usted no me ha dado un like todavía? Es que yo estoy esperando un like y usted no me lo... Yo espero, yo sé que está ocupado, que está interesante el tema, pero yo espero. Ah, ya me lo dio, ya se suscribió, pues gracias. Bueno, ahora sí vamos en serio, vamos a un minuto y veamos a ver. Bueno, vamos a hablar de por qué hay una diferencia entre el título de un carro y el título de una casa. La mayoría de las personas esperan que cuando tú compras una casa te den un título, así como te dan en el carro, este de aquí, ¿no? Este es el título que te dan cuando tú compras un carro, lo pagas y ahí te manda el banco este certificado que se ve, dice certificado, por ejemplo, este de California, te dice certificado de California. Y tú lo tienes guardado en tu caja fuerte y ese es tu carro. Ese es el título de tu carro. Ahora, ¿por qué cuando tú compras una casa, en título te dan esto? Esto que está aquí. Eso que está ahí, que se llama Grand Bargain Sale of Deeds, que prácticamente viene siendo el título de propiedad, pero prácticamente lo que dice es que se grabó en el condado, o en este caso, sí, en el condado donde el estado donde usted esté viviendo, y no es una sola hoja, son varias hojas y son hojas en documento Word. Ellos te imprimen eso y cuando tú estás firmando en título, te dan 9 hojas diciendo que usted acaba de firmar el Deed of Trust, y eso es lo que la compañía de título o de escro te envía a la ciudad, y es cuando se graba el Deed of Trust, y es cuando la ciudad y el mundo entero se entera de que usted tiene una casa, y es donde legalmente usted es reconocido que usted tiene una casa. Entonces aquí, cuando te dan ese bulto de papeles, cuando usted está en la compañía de título, es cuando también te dan una nota. En esa nota, se llama así mismo, nota, también tiene varias hojas y es donde expresa que usted es el propietario de esa casa mientras usted pague en tiempo todos los pagos que tiene que hacerle al banco. En caso de que usted no le pague al banco, entonces el banco tiene el derecho de reposeer la casa. Los términos de la casa son: este es el interés, este es el pago mensual, esta es la cantidad de años que tiene que estar pagando la casa. Y eso es lo que expresa la nota. Es el acuerdo entre el banco que mientras usted esté pagando, usted va a ser el dueño de la casa. Ahora, una vez que usted pague al banco, entonces es lo que se llama Deed o Recompense. Eso es que usted le va a llegar un otro papel que le va a decir que ya usted no tiene deuda con ese banco y que usted ya no debe nada, free and clear, la casa es suya. No, no es un papel como este que le dan en los carros, porque el tema del carro, fíjese, cuando usted tiene un carro, usted no quiere usarlo, lo tiene en su garaje, no pasa nada, no tiene que pagar nada. Pero con el tema de la casa no, porque usted siempre va a pagar lo que se llama el property taxes. Es decir, que aunque usted tenga la casa completamente paga, usted tiene que pagar al estado donde usted vive la tierra, porque la tierra en los Estados Unidos pertenece a Estados Unidos. Y ahí es donde usted paga taxes por tener una casa. Entonces, ahora le vamos a explicar en el caso de Nevada dónde usted tendría que hacer los pagos, porque me ha pasado a veces clientes que le deben, tienen un link en la propiedad porque no han pagado, ya pagaron, nadie le explicó esto que estamos hablando aquí ahora. Y entonces, cuando usted menos se lo piensa, el gobierno viene y le quita la casa, aunque usted la haya pagado porque le debe taxes al IRS. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar cómo usted puede buscar esto, cómo usted puede hacer los pagos. Otra pregunta que me hace mucho es: Juan Carlos, una vez
que yo pago mi casa, tengo que pagar la aseguranza de la casa, porque cuando yo compré mi casa y estaba pagando con el banco pagaba la aseguranza. Esa aseguranza que es la que contra incendios, si se quemó la casa, si se cayó un árbol arriba de tu casa, se llevó el techo, la casa. Bueno, esa es lo que se llama aseguranza de incendio o la aseguranza de la casa. Usted, cuando está pagando en la casa al banco, el banco tiene que asegurarse de que usted tenga cover, porque si hay un desastre natural, bueno, la aseguranza le pagaría al banco. Cuando usted compra la casa y ya termina con el banco, usted no necesariamente tiene que hacer ese pago de la aseguranza. Pero es recomendable porque, como mismo piensa el banco, si se rompe, tiene una rotura grande la casa de un desastre natural, bueno, hasta ahí llegó toda esa inversión que usted tenía con su casa. Entonces es importante que es una decisión que usted la puede tomar, pero consulte con no sé, con profesionales si usted debería pagar o no, pero no es obligatorio. Ahora, sin embargo, los taxes de la casa sí son obligatorios y si usted no paga los taxes de la casa, el gobierno le puede reposeer la casa. Así de simple. Entonces, como eso es tan importante, yo les voy a enseñar ahora mi computadora. Vamos a pasar a mi computadora y van a ver cómo usted puede encontrar cómo pagar en la Clark County Assessor, aquí en el caso de Nevada. Si usted está mirando este video y está en otro estado, entonces tiene que averiguar cuál es la fuente oficial o website oficial donde usted tiene que pagar sus taxes, ¿verdad? Pero bueno, aquí les voy a enseñar. Primero les voy a coger cualquier casa aquí al azar en el MLS. So, lo único que le voy a poner, si me ponen por acá por la computadora, lo único que voy a coger aquí en el MLS, cualquier casa al azar. Esta información es completamente pública. La única forma de que usted puede ocultar el nombre suyo con la propiedad es si usted pone su nombre abajo de un land trust o de una LLC que no se ve directamente su nombre, ¿verdad? Pero si usted graba y compra su casa, su nombre es completamente público. Yo puedo ver cuánto usted compró la casa y todo lo que usted hace con respecto y declara en Clark County es completamente público. Entonces, por ejemplo, voy a coger cualquier casa, voy a entrar a la MLS, voy a los criterios, voy a coger una casa, déjame ver, aquí voy a entrar a cualquier casa, voy a hacer un search, residential, y voy a poner casa de, no sé, 400 mil para abajo, y voy a ver el resultado. Ah, pero voy a poner, disculpen, voy a poner las que ya se vendieron para que usted vea lo que se puede ver. Entonces, vamos a coger cualquiera, al azar, voy a coger aquí cualquiera. Entonces, si yo voy aquí a la parcel number, puedo ir a ver lo que se llama el ownership history. Aquí, como están viendo, si voy al ownership history, puedo ver, me dice el nombre de las personas. Aquí en este caso, Daza Edgar Mozo y Rodríguez Selena Casimiro. Y aquí dice el record number. Ya te digo, esto es completamente público y todo el mundo lo puede ver. ¿Ok? Es como que alguien lo esté grabando en la calle. Es público. Entonces, aquí te sale el título de la propiedad de estas personas que compraron esta casa. Y te dice Grand Bargain and Sale Deed. Eso prácticamente es lo que le dieron en título cuando ellos compraron la casa. Entonces, aquí abajo me dice, por ejemplo, cuando usted compró la casa. Estas personas compraron en agosto 2 del 2022. Y esto la compraron por un valor de 260 mil. ¿Ok? Entonces, eso son informaciones públicas que usted puede ver en el condado. Ahora, bueno, ya sabe cómo ver. Ahora, Juan Carlos, cómo yo sé si tengo, si compré una casa? Usted viene aquí, si ya pagué la casa, Juan Carlos, ¿cómo tengo que pagar los taxes? ¿Cómo sé cómo lo puedo pagar online? Yo no quiero ir. Bueno, aquí tú vas a buscar en Google, voy a buscar en Google y vas a poner ahí, yo voy a poner el link en la descripción del video para que usted lo puedan tener. Y vas a poner www.clarkcountynv.gov. Y vas a darle aquí. Y entonces ahí vas a ir a donde dice Pay y vas a ir a donde dice
Treasure Real Property Tax. Aquí vas a darle un poquito más abajo y vas a, te dice Important Information, vas a ponerle ahí View o Pay Taxes. Bueno, aquí es donde vas a poner el número de la parcela, vas a poner quizás la dirección o quizás el nombre de la persona que tiene que pagar. Entonces ahí le das Submit y ahí te va a llevar, no sé, vamos a coger cualquier dirección, no sé, vamos a buscar en Google cualquier dirección. Y bueno, y ahí te, bueno, yo no voy a ir más allá, vaya usted para no poner cualquier casa ahí. Entonces ya ahí usted va a tener acceso a cómo pagar su casa. Va a venir un botoncito más que le va a decir Pay Taxes, pero eso solamente cuando usted ya pagó su casa. Entonces usted es responsable de pagar esa casa, los property taxes de esa casa. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya sabe cómo es el DIT. Eso es una página, son el DIT Los Trust, son de 1 a 9 páginas donde aparece quién compró la casa, cuánto salió, cuánto se vendió la casa. Es un récord público, no es un título igual que el carro. ¿Qué cosa es Reconveyance? Es el papel que te manda el banco una vez que usted paga la casa. Y eso es más o menos parecido a lo que se llama un título o lo que usted ve como el título de un carro. Eso es todo por hoy. Díganme ustedes si hay algo más que le gustaría saber. Pónganme en los comentarios acá en YouTube y donde quiera que me esté viendo, si me está viendo en Facebook, venga aquí a YouTube porque estamos haciendo videos todos los días para que usted se entere de cómo hacer dinero en bienes y raíces y cómo funciona la compra y venta de casas aquí en los Estados Unidos. Chao, nos vemos en un próximo video. Mi nombre, Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano e ingeniero aquí en Las Vegas. Chao. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas, su realtor hispano de Las Vegas.